¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la marca británica Caterham porque Caterham eh, cambia de propietario, como dice aquí, según el título, adiós Inglaterra, hola Japón. Como sabemos, esta emblemática marca automotriz especialista en en automóviles deportivos se adentra en una nueva etapa que va a poder traer sorpresas. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, bueno cuando Lotus de decidió eh, dejar de fabricar el modelo 7 a principios de los años 1970, la figura de Graham Neer eh, emergió para dar continuidad a una máquina deportiva que contentó a los, eh, a los fanáticos. Y, y que sigue haciéndolo bajo, eh, bajo, la, bajo la denominación de Caterham. Se habla de una máquina que apenas cambió desde sus primeros orígenes, pero que quizás lo haga en un futuro eh, a corto plazo porque la entidad británica eh, fue adquirida por un nuevo propietario. Se dice esto porque esta, esta marca automotriz pasa a ser propiedad de una compañía llamada BT Holdings, es decir, una entidad que ha estado importando el Caterham 7 a Japón desde el año 2009, con más de 120 ejemplares vendidos cada año. No obstante, su actividad no solo está limitada a su país natal, donde cuenta con más de 200 salas de exposición, sino que... También tiene presencia en Reino Unido, España, Sudáfrica y Tailandia, aparte de ser el importador de una colección de marcas automotrices británicas de dos y cuatro ruedas, incluidas Lotus y Roger Enfield. Es posible que muchos eh, de los fanáticos de Caterham estén preocupados por el devenir de esta marca, porque quizás consideren que un gran conglomerado como no puede como, un, como un, con un, que un gran conglomerado como este no va a poder, no, podría no entender las complejidades de construir eh, coches deportivos de pura cepa como el modelo 7. Sin embargo, hay que destacar que Bete Holdings posee a Kazuho eh, Ta, Takas, Takahashi, eh, que es eh, su CEO, un hombre que ha competido en, en series de automovilismo japonesas. Con, como lo son el Super GT, el G, el JGTC y el Super Taikyu tai, tai eh, durante las recientes dos décadas. Bueno, en palabras del mismísimo Takah -Taka Takahashi, eh, dice estas son su sus palabras. BT eh, Holdings se enorgullece de dar, de dar la bienvenida a Caterham al grupo. No solo, hemos ido, no solo hemos comprado un fabricante de automóviles de alto rendimiento de renombre en un mundial, sino que nos hemos convertido en los propietarios de una leyenda del motor. Proteger, protegeremos y desarrollaremos los SEDEN para enfrentar los desafíos legislativos que se avecinan. Bueno, por su parte, el CEO de la compañía Caterham Cars, o sea, Raja McDonald, eh, también ve con buenos ojos eh, esta nueva etapa de esta casa automotriz y estas fueron sus palabras. Takahashi-san y el equipo realmente comprende la, el ADN de la, de la marca Caterham, nuestra herencia, nuestros clientes y nuestras pasiones. Como equipo estamos muy emocionados de comenzar a escribir el próximo capítulo para esta marca tan especial. Bueno. Eh, una vez que llega, se llegó a este punto, eh, se tiene mucha ganas de conocer los siguientes pasos de esta legendaria eh, marca automotriz británica y si finalmente, si finalmente acaba sucumbiendo a la electrificación para poder eh, cumplir con los estándares de emisiones hay que estar a, atentos al futuro de, eh, de la firma automotriz eh, Caterham. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.